Que Dios te bendiga mucho en este tiempo, bendiga tu vida, tu casa, tu familia. ¿Cuáles son las cosas que más te interesan en este mundo? ¿Sabes qué? Pensar en el futuro y pensar en tener riquezas para el futuro puede ser muy, muy importante. La Biblia nos dice, no se hagan tesoros en la tierra, sino que háganse tesoros en los cielos, porque su interés o su corazón va a estar donde tengan su tesoro. Entonces, yo creo que hay una clave que los cristianos tenemos que entender, que mientras Dios te está bendiciendo para hacer riquezas en la tierra, también tenemos que ser sabios para simultáneamente ir haciendo riquezas para tu futuro en la eternidad. Riquezas para el futuro. Claro, hay cosas, hay tesoros que uno puede llevarse al cielo. Las cosas de aquí no, el auto no vas a poder llevarte, las inversiones, acciones, casas, auto, nada. Pero sí, hay tesoros que se van acumulando en el cielo. Y un día de estos, cuando pasemos al otro lado, no te vas a encontrar con las manos vacías, sino que vas a poder presentarte delante de Dios con muchas cosas. ¿Qué serían los tesoros en el cielo? La primera de todas es la salvación. La salvación del alma es clave. Si no tenés la salvación de tu alma, no entras al cielo. Así que, número uno, es importante reconocer que necesitamos ser salvados, perdonados por Jesucristo. ¿Y cómo hacemos eso? Reconociendo que Jesús es Dios, que vino a la tierra sin necesidad de hacerlo para Él, sino que lo hizo por nosotros. Murió y recibió el castigo de nuestros pecados simplemente para que cuando creamos en Él y le pidamos perdón, nosotros seamos libres, salvos. Entonces, nuestro nombre está anotado en el libro de entrada al cielo. Y esa es una clave, ese es el gran tesoro. Lo demás no vas a poder disfrutarlo si no entras al cielo. Ahora, una de las buenas cosas que se convierte en un tesoro en el cielo son las buenas obras, las acciones de servicio con los demás. No sé, ayudar a cruzar la calle a un minusválido, ayudar a un ciego a encontrar una situación, ayudar a la gente. Eso ya se va sumando como buenas obras en el cielo. Ahora, la solidaridad, los actos de amor, qué sé yo, la visita a un geriátrico, aunque no conozcas a nadie de ese lugar, son tesoros preciosos que se van acumulando. Después hay tesoros en el cielo que se acumulan y que tienen que ver con nuestras actitudes frente a los mandamientos de Dios. Cada acto de obediencia te suma tesoros en el cielo. Cada vez que alguien te critica y vos lo perdonás, la Biblia dice que suma tesoros en el cielo. Cada vez que resistís una tentación, aunque nadie te haya aplaudido, y peleaste para no caer en esa tentación y lo lograste, aunque parezca que nadie le importó, estás sumando tremendos tesoros en el cielo. Entonces, uno puede ir generando riquezas y en el futuro ver abundancia de Dios en nosotros. Ahora, un tesoro en el cielo que es realmente importante es la relación con Dios. Tus oraciones, tu servicio a Dios, tu buscar y aprender de su palabra, esos son tesoros enriquecedores y que además producen otro más grande de todos, que es el fruto de personas que se acercaron a Dios por causa tuya. Personas que se acercan a Dios porque les llamó la atención cómo Dios te transformó, o personas que llegan a Dios porque los ayudaste o les hablaste de Dios y les enseñaste a caminar por el buen camino. Te invito en ese sentido a que seas bien sabio y vayas creciendo en tus riquezas en el cielo. Me gustaría orar para que Dios te haga muy rico en el cielo también, que te dé abundancia acá y que te dé abundancia allá. Algunos piensan que es o allá o acá. No necesariamente, pero sí busquen primero el reino de Dios, dice el Señor. La prioridad está en las cosas del cielo, porque ese futuro es mucho más largo que el futuro de aquí de la tierra. Permíteme hacer una oración con vos, por favor.
Una es que si no recibiste a Jesús, repetí por favor una oración. Yo quiero guiarte. No es una fórmula mágica ni nada, es la expresión de lo que vos sos capaz de creer. Señor Jesucristo, hoy te pido que perdones todos mis pecados. Hoy te pido que seas mi Salvador personal. Señor Jesús, creo en ti. Eres el Hijo de Dios y yo ahora te entrego mi vida para siempre. Te pido que me ayudes, decirle así, para hacer riquezas aquí y en el cielo también, en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo esta vida de una forma muy especial. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que viene un manto de sabiduría para aprender a edificar tesoros en el cielo. En el nombre de Jesús declaro riquezas de Dios en su vida, riquezas de Dios en lo terrenal, Señor. Te pido que lo saques de deudas y que le permitas tener ahorros y luego inversiones, pero también te pido, Señor, que cada uno se vaya haciendo tesoros en el cielo. Señor, caminar correctamente, ser obedientes, Señor, ser alguien de espíritu de servicio, genera tesoros. Yo te pido que actives esa sabiduría en cada uno. Y yo te bendigo ahora y declaro que vas a ser una persona bendita aquí y bendita en el futuro. Bendita aquí y bendita en la eternidad. Vos, tu casa y tu familia bajo el favor de Dios. Todo esto lo declaro en el nombre de Jesucristo.